En condiciones por demás insalubres, viven desde hace tiempo seis familias mantenses, quienes residen en las viejas instalaciones de lo que fuera el Jardín de Niños Miguel Alemán, que se localiza dentro del perímetro de la colonia obrera número 1. En este lugar, considerado en su localización dentro del primer cuadro de la ciudad, sus moradores carecen del sistema de drenaje, por lo que deben de satisfacer sus necesidades fisiológicas utilizando las tradicionales y ya en desuso letrinas, lo que viene a ser un foco de infección dentro de este sector, pues considerado dentro del primer cuadro. La maleza viene a ser un nido de zancudos, de alimañas, de todo tipo de insectos. Estas familias que residen así son encabezadas por amas de casa, carecen de marido, carecen de esposos por haber fallecido, son viudas, no tienen la posibilidad ni están en condiciones pues de mantener limpio el lugar donde habitan. Aunado a la presencia de esta inmensa maleza que rodea sus hogares, también se cuenta con una de las viejas instalaciones, como fue la alberca, una alberca que se destinó para en sus momentos competencias deportivas, y sin embargo al paso de los años quedó en desuso, lo que permite que con las aguas pluviales pues esta se mantenga totalmente llena de agua en estas épocas, considerada, y bueno, viene a ser un criadero de zancudos, un criadero de todo tipo de alimañas. El sector salud ocasionalmente viene por aquí y envía personal para dar una fumigada, pero sin embargo el problema persiste. Se limpia la alberca, se vacía de sus aguas estancadas, pero en cuanto vuelven las precipitaciones pluviales, se vuelve a llenar y vuelve a convertirse en, bueno, pues en ese criadero de zancudos del que ya hablamos. Zancudos que, caray, dentro al pleno día, por la tarde, son molestos, picotean por todos lados, como lo estamos padeciendo en este recorrido. Y bueno, pues imaginemos las penurias que enfrentan las familias que residen en estos dormitorios, en estas casas, en estas instalaciones. La señora Dora María Sánchez Martínez, una de las residentes de estas instalaciones, dice que tienen 30 años posesionadas de este lugar, y en esos 30 años permanecen en el olvido, no han recibido atención de parte de ninguna autoridad, por lo que están expuestas pues a contraer infecciones o cualquier otro tipo de enfermedad contraria.